¿Qué haces, Maurice? ¿Estás leyendo los evangelios en griego? ¿Sabes griego? Más o menos, ¿no? No te queda todo claro. Oye, ¿y entiendes todo de lo que vamos a hablar hoy o te quedan dudas? Te quedan dudas, ¿no? ¿Quieres que lo explique? ¿Sí? Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Despídete de todo el mundo. Déjame ahí sitio que voy a hablar, ¿vale? Lanza besos. Venga, sales unos besos. ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno, pues buenas tardes a todos. Supongo que me escucháis. Espero un momento una confirmación de Mateo de que me estáis escuchando. Sí, se oye. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a la segunda conferencia sobre la Semana Santa y desde un punto de vista histórico y arqueológico. Hoy me voy a ocupar de lo que es el día de hoy, del Viernes Santo, sobre aspectos diferentes de la muerte y entierro de Jesús. No voy a tocar la resurrección, porque eso es otro asunto y no, ya nos ocuparía demasiado tiempo. Lo que voy a abordar hoy es, perdón. Son, por una parte, las formas de ejecución que existían en el siglo I, la lapidación y la crucifixión. Y las preguntas que pueda haber alrededor de esta cuestión respecto a Jesús. Eso va ligado a otra cuestión, que es la de las causas posibles de condena de muerte de Jesús. Y la última parte de la charla será más puramente arqueológica y veremos cómo se enterraba en el siglo I en Judea para intentar hacernos una idea de cómo pudo ser el entierro de Jesús de Nazaret. Así que comenzamos. Y vamos a comenzar con la lapidación. He estado buscando escenas de lapidación en el arte y la verdad es que no he encontrado ninguna. Así que he echado mano pues, de la gran obra maestra del cine bíblico que es La vida de Brian y esta maravillosa escena de la lapidación en la que todos son mujeres. Respecto a la lapidación, hay varias preguntas. He decidido tocar esto porque es un recurso habitual cuando se habla de quién es el responsable de la muerte de Jesús. Bueno, digamos una excusa. Normalmente todas van encaminadas a lavar la imagen de Pilatos, del que ya hablaré luego. Hay gente que dice, bueno, si los judíos hubieran podido matar a justiciar en aquella época, es decir, una condena a muerte legal, hubieran lapidado a Jesús. Bien. Pues vamos a ver qué es lo que dice la ley judía sobre qué crímenes se castigaban con la lapidación. Para saber exactamente cuáles son las causas por las que uno puede ser lapidado, tenemos dos fuentes. La primera es la Torá. La Torá es la ley de los judíos y aparece en los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. En la Torá tenemos las siguientes causas de lapidación. Y leo. Tocar el monte Sinaí mientras Yahvé entregaba la ley a Moisés. Así que no vamos a matarlo por esto. La segunda es muy curiosa, porque no es una condena de muerte por lapidación para una persona, sino para un animal. Un toro que cornea a un hombre debe ser lapidado. La tercera es no respetar el sábado. La cuarta, entregar a un hijo al dios Moloch. Esto es un sacrificio que existía en muchas. Bueno, sobre todo tiene un origen fenicio, pero probablemente es cananeo. No, es decir, no es solamente del ámbito fenicio, sino todo lo que es Siria Palestina. Era ofrecer la vida de un hijo al Dios, o sea, era un infanticidio. Pero aquí está pensado no por el hecho de que se esté matando a un niño, sino por el hecho de que se está adorando a otro Dios y esto se considera una barbaridad. El quinto motivo sería evocar espíritus o practicar la adivinación, es decir, todo tipo de nigromancia, brujerías y cosas de esas. El sexto es blasfemar contra Dios. Luego iré ahí. Séptimo, adorar a otros dioses o incitar a otros a hacerlo.
en este caso a judíos que adoran a otros dioses. El octavo a mí me encanta y supongo que a todos los que tengáis hijos también, porque un motivo de lapidación es no obedecer a los propios padres. Atentos niños que estéis escuchando esto, no obedecer a los propios padres, si hubieseis nacido en época de Jesús, podríais haber sido lapidados. 9. Casarse sin ser virgen y pretender serlo. Sin comentarios. Y 10. Tener relaciones sexuales un hombre y una mujer casada con otro hombre. Es decir, ambos deben ser lapidados, pero la causa de lapidación es cuando es la mujer la adúltera, no el hombre. Entre todos estos cargos, el único que se podría pensar que se puede atribuir a Jesús es el de blasfemia. Así aparecen los evangelios a veces, que los sumos sacerdotes arrancan las vestiduras. Pero en realidad, la blasfemia que aparece citada en Levítico, en el capítulo 24 de Levítico, se restringe a dos aspectos. Uno es el de pronunciar el nombre de Dios, un aspecto que ya comenté el otro día, que dentro del judaísmo no se puede decir la palabra Yahvé, por eso tiene otra serie de nombres alternativos. Y la segunda posibilidad es maldecir el nombre de Dios. Es un insulto directo contra la divinidad. Pero aquí no entran aspectos como considerarse hijo de Dios o decir algo parecido. He dicho que había dos fuentes para la jurisprudencia judía. La primera es la Torah, la segunda es todo el análisis de causísticas de la Torah y jurisprudencia tardía, que es la Mishná. La Mishná está redactada, está compilada por escrito aproximadamente en el año 200 después de Cristo, pero refleja en muchas de sus páginas el ambiente religioso precisamente de la época de Jesús. Y ahí, bueno, se amplía hay algún caso más, por ejemplo, se lapida también cuando alguien contrae matrimonio con una hermafrodita. La conducta sexual impropia en la hija de una prosélita, es decir, una mujer que se ha convertido al judaísmo. Se establece que al hombre se le lapida desnudo, pero a la mujer no. Se estudian casos concretos en los que el toro debe ser lapidado, ese toro que ha podido matar a un hombre y otros no. Y poco más. Sexo con una prometida, es decir, no solamente el hecho de que esté casada, sino que se emplea también a las prometidas. Y blasfemia otra vez, y un paso nuevo que es apostasía, es decir, renegar de tu religión. Como veis, en ninguno de estos casos se podría aplicar a Jesús. ¿Por qué no lapidaron a Jesús? La respuesta, en cierto sentido, ya la he dado. Primero, porque no cumplía estas condiciones. Pero la segunda, en realidad, creo que habría que distinguir entre lo que son lapidaciones legales, es decir, por condena firme del Sanedrín, y lo que son lapidaciones, digamos, espontáneas, linchamientos. Y ahí tenemos varios pasajes en los evangelios que nos darían una respuesta diferente. No lapidaron a Jesús, pues de puro milagro. El primero está en el capítulo 8 de Juan. Bueno, dice Jesús: si yo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, al que vosotros decís es nuestro Dios y no lo habéis conocido, pero yo lo conozco. Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día y lo vio y se alegró. Entonces, el Evangelio de Juan cuenta que la gente se escandaliza por eso de que esté utilizando el nombre de Abraham. En respuesta tomaron unas piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Es decir, no lapidaron a Jesús porque corrió más que ellos. Hay otro pasaje también en Juan 10, después de que Jesús diga: mi padre y yo somos una sola cosa. Recogieron otra vez piedras los judíos y además dice, recogieron otra vez. O sea, el propio evangelista es consciente de que no es la primera vez que han intentado apedrear a Jesús. Le intentaron apedrear, pero salió otra vez corriendo y no ocurrió nada. Las lapidaciones existen en tiempos de Jesús, sean espontáneas o no. Tenemos el caso de la mujer adúltera. Aquí sí tenemos una condena por lapidación por uno de los casos contemplados anteriormente. Es la mujer la que ha cometido adulterio, por tanto, la Torá contempla la pena de lapidación. Eso lo tenemos, por ejemplo, en Juan 8.
Y bueno, el episodio es suficientemente conocido, lo de que si el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Bien, en por qué no la pidieron a Jesús existe una explicación que ya he mencionado antes, que es la que sacan a relucir los defensores, digamos, de los romanos y aquellos que insisten más en la responsabilidad judía en la muerte de Jesús. El pasaje está en Juan 18, 31. Pilato replicó: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron: Nosotros no podemos dar muerte a nadie. Según este versículo, los judíos no tenían lo que se llamaba, según el derecho romano, el ius gladii, es decir, el derecho a la pena capital. Lo voy a dejar ahí, pero de momento la explicación podría ser esa. Los judíos no la pidieron a Jesús porque no podían condenar a muerte a nadie en la época de Jesús. Y entonces vamos a la tercera cuestión. ¿Podía el Sanedrín ejecutar en el siglo I? Hay que distinguir aquí una cosa que vimos el otro día cuando expliqué que a la muerte de Herodes se divide su reino entre sus hijos. Y comenté que en el año 6 después de Cristo, la parte correspondiente al hijo mayor, Arquelao, que incluía Jerusalén, se le arrebata a Arquelao y pasa a jurisdicción directa de la autoridad romana. El gobernador estaba en Siria, la provincia de Siria, y luego había un procurador que estaría en Cesarea Marítima. Bien, lo que cuenta, por ejemplo, Flavio Josefo sobre este momento es que la etnarquía, no era un reino, la etnarquía de Arquelao se convirtió en provincia, se nombró procurador a un romano llamado Coponio, de la orden ecuestre, y el emperador le concedió poder de vida y muerte, es decir, el ius gladii, otra vez, un término legal latino. Según esto, se podría decir, pues efectivamente los romanos tienen jurisdicción para ejecutar a aquellos que ellos consideren, pero los judíos no. Hay textos judíos en la Mishnah y en el Talmud que hablan de que se les retiró la jurisdicción sobre las penas capitales, pero en realidad estos textos son muy tardíos, ofrecen claramente información que no es veraz y contradicen ciertos aspectos de los que tenemos información, sobre todo gracias a Flavio Josefo, pero también a los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. En Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 6 y 7, tenemos la lapidación de San Esteban. San Esteban es el protomártir, es decir, el primer mártir del cristianismo. Y se le ejecuta a pedradas. Parece que es un acto espontáneo y en el texto no se menciona que haya un juicio, o sea, sí se presenta ante los sabios judíos, pero el texto no nos cuenta claramente que haya una sentencia en firme. Entonces nos podemos quedar con la duda de si ha sido una lapidación espontánea o una lapidación absolutamente legal. Sabemos, por ejemplo, también que en otros territorios que sí estaban bajo jurisdicción de hijos de Herodes, por ejemplo Galilea, de donde era nativo Jesús, allí reinaba Herodes Antipas. Y Herodes Antipas, por ejemplo, ejecuta a Juan el Bautista sin ningún problema. Y hay otros pasajes de los evangelios donde se dice que hay fariseos que avisan a Jesús de que Herodes Antipas le quiere matar. Así que parece que aquellos reyes títere que gobernaban con la ayuda de Roma, sí tenían todavía el ius gladii y podían ejecutar a quien ellos quisieran. El siguiente pasaje es el de Santiago, Hechos de los Apóstoles 12. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes, y este Herodes, Hechos 12, 1-3, este Herodes no es el rey Herodes ni es ninguno de sus hijos. Este Herodes es un nieto que gobierna en Judea a partir del año 41 después de Cristo. Es decir, esto es ligeramente posterior a la muerte de Jesús. Durante un breve periodo de tiempo, la autoridad romana allí vuelve a manos de un príncipe judío local,
porque Calígula considera que es más fácil que los judíos se dejen gobernar por uno de los suyos que acepte la jurisdicción romana directa. Bueno, fue quizá una buena idea de Calígula, aunque luego no funcionó bien. El caso es que este rey, Herodes Agripa, se llamaba, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo. Es decir, no lo lapida, pero tenía el jus gladii. Es decir, el rey Herodes Agripa, en el año 40, sí tenía la potestad de ejecutar a alguien sin pedir permiso a los romanos. Dice, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este es uno de los apóstoles. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Pedro se escapó y no consiguió ejecutar. Bien, y el siguiente pasaje, que es probablemente el que nos da la clave, es un personaje que no recuerdo si hablé el otro día de él, que es Santiago, hermano de Jesús, pero que hoy va a aparecer varias veces en la charla. Esto hay que aclararlo. Hay mucha gente que cuando se escucha por primera vez esto de hermano de Jesús, se echa las manos a la cabeza. Pero ¿cómo es posible que Jesús tuviera hermanos? Bueno, aparecen los evangelios. Y hay un pasaje en el que se dice incluso, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, es decir, Jacob, Santiago, y Judas, y Simeón? Bueno, pues aquí lo tenéis. Este Santiago no hay que confundirlo con ninguno de los apóstoles. Es otro Santiago completamente diferente. Jacobo era un nombre muy común y había muchos. Pero este personaje es el que se erige en el verdadero líder de los judeocristianos cuando muere Jesús. La construcción histórica que se nos ha transmitido de que Jesús nombra a Pedro heredero y cabeza de la iglesia y que a partir de la muerte de Jesús es Pedro el líder del grupo, no es cierto, no es cierto en absoluto. El líder del grupo de los judeocristianos es Santiago. Era un judío practicante estricto. Y el líder del otro grupo, un poco más tardío, será Pablo, que será el líder de los, digamos, de los helenistas, de aquellos de cultura griega que van a modelar el judeocristianismo a sus propias convicciones y que al final será el cristianismo que hemos heredado hoy en día. Pero volviendo a Santiago. Este texto aparece en el capítulo 20 de Antigüedades Judías de Flavio Josefo. Y lo leo tranquilamente para que nos hagamos una buena composición del lugar. Hanán, que en este momento era el sumo sacerdote, estamos en el año 62. Es decir, más o menos han pasado unos 25 años desde la muerte de Jesús. Dado su carácter, como creyó disponer de una casación pintiparada por haber muerto Festo, que era el procurador romano, y encontrarse Albino, el nuevo procurador, todavía en camino, instituyó un consejo de jueces, es decir, citó al Sanedrín, y tras presentar a él al hermano llamado Jesucristo, de nombre Santiago, y a algunos otros, presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley, y así los entregó a la plebe para que fueran lapidados. Bien, es decir, estamos en un momento de dominación romana. Ha muerto el procurador y hasta que llega el nuevo, parece que hay un vacío de poder. Entonces el sumo sacerdote aprovecha este momento para citar al Sanedrín y ejecutar a unos cuantos que le molestaban, en especial Santiago. El texto cuenta que hay gente que va a protestar al nuevo procurador que está en camino, Albino, se lo cuentan, viene desde Alejandría, salen a su encuentro y Albino no le hace ninguna gracia el asunto. Cuando llega a Jerusalén, depone al sumo sacerdote y pone en su lugar a un hermano suyo. Bien. Interpretación del texto. Hay muchos libros sobre el asunto que lo que dicen es, la reacción de Albino confirma que efectivamente el sumo sacerdote no tenía potestad para ejecutar y por tanto está bien depuesto porque se había robado una prerrogativa que no le correspondía. Pero quizá hay que hilar un poco más fino en este asunto. Creo que lo comenté el otro día cuando hablé de la fortaleza Antonia y comenté que dentro de la fortaleza Antonia se guardaban las vestiduras sacerdotales, el sumo sacerdote, y que esas vestiduras eran muy importantes porque eran necesarias para realizar ciertos ritos de la religión judía, entre ellos las reuniones de Sanedrín con causas pendientes de muerte. ¿Qué es lo que ha hecho Hanán? Hanán, aprovechando el vacío de poder, no es que haya ejecutado, o sea, no hay, Albino no se enfada porque haya matado a alguien, porque haya matado a uno o a cuatro judíos. Albino se enfada
porque se ha apropiado de las vestiduras sacerdotales sin el permiso de la autoridad romana, con lo cual se está saltando un paso digamos, de la estructura de poder que habían creado los romanos para tener vigilados a los saduceos. Ese es el asunto, pero no le castiga por matar a alguien. O sea, si Albino llega a estar allí y pide las vestiduras, y los romanos se las conceden, podrían haber ejecutado sin ningún problema a Santiago. Al fin y al cabo, era una cuestión interna judía. Y no les y a los romanos no les inquietaba el asunto. Bien, hasta aquí el asunto de la lapidación. Es decir, sí se podía ejecutar, pero Jesús no cumplía las condiciones para ser ejecutado por lapidación por el Sanedrín. La otra forma de ejecución en época de Jesús era la crucifixión. La crucifixión también plantea ciertas preguntas. La crucifixión es una pena romana, no es una pena judía. Y entonces volvemos a plantearnos las mismas cuestiones. ¿Qué crímenes se castigaban con la crucifixión? Y entonces tenemos que ir a la ley romana. La ley romana más antigua es el Código de las 12 Tablas, es de época republicana. Y dice que toda persona que hubiera provocado al enemigo contra el pueblo romano o entregándole a un ciudadano será condenado a muerte. Bueno, es un tipo de sedición más o menos muy amplio para poder incluir ahí a cualquiera. Ulpiano describe el crimen de lesa majestad como el que se comete contra el pueblo romano o contra su seguridad. Y los supuestos en época republicana, es decir, antes de la época de Jesús, perdón, los cuatro supuestos de crimen de lesa majestad son abandonar al ejército en país enemigo. Esto es una cuestión que afecta solamente a soldados romanos. Suscitar sediciones, cualquier tipo de rebelión contra la autoridad. Administrar mal los negocios o los caudales públicos. Esta es una pena estrictamente para funcionarios romanos. Y si la majestad del pueblo romano ha quedado mancillada con deshonor. Estos cuatro supuestos aparecen en los anales de Tácito. Bien, ¿alguno de estos se cumple para Jesús? Pues, perdón. ¿Por qué crucificaron a Jesús? Y para explicar esto, ahora tenemos que ir a los relatos de los evangelios. ¿Por qué crucifican a Jesús? Vamos a reconstruirlo al revés. Si acaba en una cruz, debemos asumir que es que ha cumplido alguno de estos castigos, alguna de estas condiciones de sedición. Por ejemplo, sedición es lo que comete Espartaco. Los que hayáis visto la película de Kubrick, recordaréis que en eso es absolutamente fiel a la realidad. Los supervivientes de la última batalla, Craso los crucifica a todos en la Vía Apia. ¿Por qué? Pues porque han desafiado a la autoridad romana. Bien, ¿en qué ha podido desafiar Jesús a la autoridad romana? Pues en realidad, los evangelios nos dan la clave, el Titulus Crucis. Dice Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero además tenemos el texto clave en este asunto está en el capítulo 23 de Lucas. Lucas 23, 1-4. Toda la asamblea, es decir, el Sanedrín, se levantó y lo llevó a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo: hemos cogido a este revolviendo a nuestra nación e impidiendo pagar los tributos al César y diciendo que él es el rey ungido. Y Pilato le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y él como respuesta dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a las multitudes: ninguna culpa encuentro en él. Bueno, el texto es absolutamente surrealista. Pero es muy interesante y muy válido las dos acusaciones que formulan los judíos contra Jesús.
Hemos cogido a Esther, revolviendo a nuestra nación e impidiendo pagar los tributos al César y diciendo que él es el rey ungido. Bien, ¿en qué se basan estas dos acusaciones? La primera es el Domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén montado en un borrico y la gente le aclama cuando entra. El texto lo tenemos en Mateo 21, por ejemplo. Normalmente, el texto de Mateo es el evangelista que más obsesionado está por ofrecer una imagen de Jesús como el cumplimiento de todas las profecías relativas al Mesías que aparecen en el Antiguo Testamento. Dice que lo hace para cumplir un pasaje que es: Decid a la hija de Sión, mira, tu rey vendrá a ti, tranquilo, montado en un burro, en un pollino, hijo de Acemia. Pues muy bien. Es decir, tu rey vendrá a ti tranquilo montado en un burro. O sea, que es rey. Y se está declarando rey en un territorio que está gobernado directamente con Roma. Eso es sedición. Y no hay otra forma de considerarlo. Sigue el texto. Una grandísima multitud extendió sus propios mantos en el camino y otros cortaron ramas de árboles y las extendían en el camino. Las versiones alternativas de Marcos y de Lucas se dice además que le saludan como hijo de David. Bien, aquí hacen tres cosas. Primero, cortar ramas. Las ramas no tienen nada que ver con el acto de Jesús. El problema es que los evangelistas han hecho, digamos, una compresión en una semana de unos hechos que probablemente tuvieron lugar en 6 meses. Esa entrada no tiene lugar en Pascua, sino en la fiesta de Sucot, Tabernáculos, que se celebra construyendo unas cabañas con palmas que hay que llevar antes al templo a bendecirlas para luego vivir durante una semana en estas cabañas que se han construido. Se sigue haciendo exactamente igual, o sea, igual que nosotros en Domingo de Ramos, excepto este año, podemos ver las calles llenas de gente, sobre todo los niños que van a la iglesia con la rama para que el sacerdote la bendiga. En el templo bueno, en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén ahora, la fiesta de Sucot se puede ver a miles de judíos ultraortodoxos con ramas que van allí a bendecirlas para luego construir las tiendas. Es decir, estaban celebrando una fiesta judía. Así que nos olvidamos de las ramas. Pero la gente extiende los mantos que va por el camino que está pisando Jesús. Y eso es un gesto de reconocimiento de realeza. Aparece al menos en dos ocasiones en los libros de los reyes respecto a otros reyes de Judea. Pero lo más importante es que lo que está haciendo Jesús, es decir, entrar montado en burro en Jerusalén, viniendo desde el Valle del Cedrón, lo vimos el otro día, es donde están las tumbas y es donde está la corriente de agua que alimenta Jerusalén, está repitiendo exactamente el mismo recorrido que hizo Salomón cuando fue ungido como rey de Israel antes de que muriese David. David le dice a Natán, al profeta Natán: Llévate a Salomón al torrente, le echas aceite por encima, lo montas en un burro, le pones una capa y lo traes a la ciudad. Eso es coronar a un rey en Israel. ¿La gente lo entiende? Evidentemente lo entiende. Le ponen la capa por debajo, como si fuera un rey, y le saludan como hijo de David, es decir, Salomón. Le están reconociendo como rey. Bien, esto ya es más que suficiente para haber crucificado a Jesús desde el punto de vista romano. No tiene ningún sentido pensar que Pilato, escuchando esto, diga: Pues no encuentro ninguna culpa en este hombre. Luego explicaré por qué se intenta blanquear la imagen de Pilato. La segunda acusación es la de: Dice que no paguemos el tributo al César. En Lucas 23 se dice claramente: Dice que no lo paguemos. Pero si vamos a Lucas 20, tenemos el famoso episodio de A Dios lo que es de Dios. Dice: Para acecharle le enviaron espías que simulaban ser justos para encontrar alguna palabra suya con que entregarlo al poder y la autoridad del procurador. Y le interrogaron diciendo: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y que no atiendes a la persona, sino que enseñas con el verdad el camino de Dios. Bueno, como comprenderéis, alguien que se te acerca así te va a pedir algo o te va a pegar una puñalada por la espalda. La gente no funciona así. Se atiene a la ley, es decir, no es un tipo de justicia divina, es: ¿Se atiene a la ley de Moisés o no se atiene a la ley de Moisés? ¿Que paguemos el impuesto o no?
Y el impuesto es el impuesto per cápita romano. Comprendiendo su astucia, ¿en qué consiste la astucia? Si Jesús dice, no paguéis, los romanos le detienen en ese mismo momento, por sedición, y lo crucifican. Y si dice, pagadlo, se convierte abiertamente en un colaboracionista romano y muchos de los suyos que están esperando, bueno, pues un Mesías que no solamente les salve en la otra vida, sino en esta, con una fuerte carga política, le abandonarían. Así que no puede decir ni sí ni no, está atrapado. Y dice, mostradme un denario. ¿De quién tiene la imagen y la leyenda? Y le dicen, de César, porque el tributo se pagaba con una moneda que tenía la efigie de Tiberio. En este caso, es el emperador romano del momento. Pero el diezmo que había que pagar al templo de Jerusalén, que es lo que ordena la ley de Dios, se pagaba con un siclo acuñado en Tiro, que es una moneda completamente diferente. Es decir, se pagaba con diferente moneda. El debate se cosifica en la propia moneda. Dice, devolver al César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿Qué significa esto? Dice, el texto continúa, y no pudieron encontrar palabra suya a la vista del pueblo y admirados de su respuesta se callaron. Es decir, no le han pillado, ese es el problema. Se puede interpretar, y normalmente la Iglesia Católica lo ha interpretado como que hay que hacer caso a las autoridades terrenales y también a las celestiales, y hay que someterse a estas autoridades. Así lo interpreta años después Pablo de Tarso en la epístola a los romanos, además prestado obediencia a quien se le debe obediencia y el impuesto a quien se le debe impuesto. Es decir, Pablo sí dice claramente pagad a los romanos, pero Jesús no lo dice. Lo que dice es, lo que se interpreta, se puede interpretar, es esto, es una respuesta oscura en este sentido, o también en el otro. En la tierra de Israel que pertenece a Dios, esta moneda de César no tiene ningún valor, así que dádsela a César y que se ocupe César de sus asuntos en su tierra, pero no aquí, porque esta es la tierra de Dios. La respuesta es lo suficientemente ambigua como para que ni le abandonen los suyos ni le puedan prender. Pero tampoco engañó a nadie, porque 3 capítulos después vemos que la acusación claramente es, este dice que no pague el tributo, que no pagamos el tributo. Por tanto, hay dos casos que cumplen las condiciones para que Jesús fuera condenado a muerte por sedición. Bien, ¿cómo se crucificaba en el siglo I? Lo primero, y esto nos lo mencionan los evangelios, se azotaba al reo con este látigo que se ve en la imagen a la izquierda, que podía tener unas tabas de hueso o unos trozos de metal en las puntas, de manera que dolía más que simplemente y pesaba más que si simplemente se atizase con una tira de cuero. Los romanos eran muy legalistas. Lo que decía la ley es que había que pegar 30 latigazos. Y para no pasarse, normalmente la costumbre era siempre pegar 29, por si acaso se les había ido la cuenta en algún momento, preferían quedarse cortos que largos. No tiene ningún sentido, por ejemplo, una escena que aparece en la película de Mel Gibson de la Pasión, que en realidad es cine gore, es como ir a McDonald's antes de que hayan frito las hamburguesas. Yo no sé cuántos latigazos le pueden pegar a Jesús en esa escena, pero vamos, pasa de 30, pasa de 60 y probablemente pasa de 100. No, no era así. Se pegaban 29 latigazos para cumplir con la norma de 30. A continuación, se cargaba al reo con la cruz, pero, y en esto también estamos muy engañados por el arte cristiano, que siempre nos ha representado a Jesús con la cruz completa. Normalmente, lo primero que hay que decir es que las cruces no estaban tan pulidas, nadie se molesta en trabajar tanto una madera, vamos, hay cruces que están hasta barnizadas. No, no eran unas cruces tan perfectas, sobre todo no se cargaba con los dos travesaños de la cruz. Lo más habitual es que de estos modelos que vemos aquí, el estipes, es decir, la estaca vertical, estuviera clavada ya en el lugar, en el patíbulo.
y que el condenado cargara sobre sus hombros el patíbulum, que es la estaca horizontal que le va a cubrir los brazos. Eso es lo habitual. Pues tendría simplemente, iría como con un yugo a cuestas. Los otros tipos de cruz son menos comunes, aunque por ejemplo la de Cruchata la tenemos en las tradiciones de martirio de San Pedro y San Andrés. Hace unos años, de unos 50 años, se descubrió en Jerusalén un osario. Esto es una caja de cerámica en la que se depositan los huesos de un muerto que ya ha perdido, que ya está descarnado después de unos años expuesto. Se recogen los huesos y colocan. Luego hablaré de estas costumbres funerarias. Lo que nos interesa ahora es que se encontró y tenía además la inscripción, creo que se ve bien, está señalada por una flecha roja, ahí se ve que está tallada con un punzón una serie de letras en hebreo, Yohanan ben Jacol. Bueno, Yohanan es Juanito. Bueno, pues el bueno de Juanito resulta que había sido crucificado. Así que gracias a Juanito tenemos un testimonio de cómo se crucifica, un testimonio arqueológico de cómo se crucificaba en tiempos de Jesús. Se han conservado varios de los clavos clavados todavía dentro de las partes del cuerpo. Se ve a la derecha perfectamente. El dibujo de la izquierda en realidad no cumple la idea que nos transmiten los huesos de la derecha. La tendencia actual viene a decir que las piernas no se colocaban así de lado, se colocaban estiradas como aparecen en la mayoría de las representaciones de la crucifixión de Jesús, sino que se colocaban a los lados de la estaca y se metía el clavo, como se ve, por el lado por uno de los lados del pie, separado, como si estuviera intentando montar a caballo dentro en la estaca. Respecto a las manos, siempre se ha dicho que era imposible que una mano sostuviera el peso de un cuerpo y que si se clavaba el hueso tal y como aparece en las representaciones artísticas, es decir, en la palma de la mano, se rasgaría la palma y caería el cuerpo. Y es cierto, entonces se proponía la idea de que eran crucificados en la muñeca. Sin embargo, aparte de este crucificado, se ha encontrado otro en el que se ve claramente que el clavo pasa por la palma. Y esto nos plantea un problema, porque efectivamente, si se clava en la palma, tal y como representan el arte cristiano, el cuerpo cae. La solución es que los brazos no van por delante, como aparecen en las representaciones de Jesús o la de este dibujo que tenemos aquí, sino que los brazos se colocaban por detrás de la madera, de manera que la madera quedaba así y el clavo entraba por este lado, no entraba por delante, entraba por este lado, pero gran parte del peso del cuerpo ya estaba descansando sobre la estaca. De esa manera, el cuerpo sí soportaría el clavo en la palma. Como os podéis imaginar, el dolor debe ser desgarrador. Cada vez que moviera la mano, simplemente girase así, el clavo, que además normalmente son cuadrados, no son redondos, iría perforando el hueso con mayor precisión y provocando un dolor insoportable. La muerte por crucifixión normalmente es por asfixia, porque una vez que ya el condenado deja de combatir contra ese dolor, intenta incorporarse todo el tiempo que puede, se rinde y los pulmones ya no tienen capacidad para coger aire y muere asfixiado. Normalmente se tardaba mucho en eso, por eso la mayoría de las veces se rompía las piernas de los condenados para acelerar el proceso, y por eso sorprende que Jesús haya muerto ya cuando ya van a romper las piernas. Bien. ¿Dónde se realizaba esto? Pues esto se realizaba en las ejecuciones se hacían fuera del recinto amurallado de la ciudad, no se ejecutaba dentro de la ciudad. Y los evangelios nos cuentan que Jesús es ejecutado en un lugar que se llama Gólgota. Y Gólgota significa calavera. Bien. En los que hayáis estado en Jerusalén, no sé si se ve bien, este es el plano de la Jerusalén de tiempos de Jesús. Vemos, por ejemplo, el norte está arriba, o sea, es una representación habitual.
tenemos el Monte del Templo, tenemos la Fortaleza Antonia y vemos dos recintos amurallados. Uno que va por el sur, que llega, pasa cerca de del Palacio de Caifás, Palacio de Herodes, y después del Palacio de Herodes vemos que por una parte continúa hacia el norte y por otra tuerce hacia el este y se dirige hacia el templo. Bien, la otra muralla, la que se dirige hacia el norte, deja el Gólgota fuera de la muralla, pasa a la puerta de Damasco y, girando en la misma dirección que las agujas del reloj, acaba en la Torre Antonia. Este trazado de la muralla, que es el mismo que vimos el otro día en la maqueta del museo sobre Jerusalén, tiene trampa. Hay partes de la muralla romana de Jerusalén que se sabe exactamente por dónde han pasado por dos cuestiones. O porque está justamente debajo de la muralla actual, que es de época de Solimán el Magnífico. Para situar a Solimán el Magnífico, lo más fácil es saber que es un contemporáneo casi clavado de Carlos V de España. Bien, pues decía que o está por debajo de la muralla actual, o las excavaciones han descubierto tramos de muralla, y entonces se puede trazar exactamente por dónde caía. Pero ese quiebro extraño que tiene la muralla ahí para dejar al Gólgota detrás, en realidad es una asunción a posteriori. El Gólgota está situado donde está actualmente el Santo Sepulcro, cristiano, armenio y griego. Asumiendo que es el Santo Sepulcro auténtico y que es el Gólgota auténtico, los arqueólogos han decidido pues dibujar ese quiebro extraño en la muralla para dejar al Gólgota fuera. Pero no tenemos testimonios arqueológicos que nos corroboren este trazado de la muralla. A ver. Bien, aquí tenemos el norte, lo tenemos a la derecha. Y se ve en esta maqueta el mismo tramo, el mismo corte extraño. No sé si veis más o menos el número 10 y el número 12. Pues el 12 está señalando a un espacio vacío justo fuera de la muralla. Eso sería el Gólgota. Bien. En este dibujo veis que hay. En el dibujo hay dos murallas. Y en este hay tres murallas. La muralla exterior existía en tiempos de la Guerra Judía, en el año 70, pero no existía en tiempos de Jesús. Por tanto, esa parte de la ciudad estaba extramuros y ahí se podía ejecutar. Bien. Pero resulta que extramuros al norte, saliendo por la puerta de Damasco, hay una gran montaña, es de roca, y en esta roca se puede ver perfectamente que hay una serie de grutas. La roca es más o menos blanca, y en las grutas se puede ver, pues, o sea, la imagen que forman estas grutas, pues puede recordar desde ciertos puntos de vista una calavera. Al fin y al cabo, eso es lo que dicen los evangelios, que lo crucificaron en un lugar que se llamaba Gólgota. Esta foto es de hace más de 100 años. Esto ahora mismo es una de las calles más transitadas de todo Jerusalén y esta roca está tapada por un montón de autobuses de la Estación Palestina de Autobuses de Jerusalén Este. Algunos de los que habéis estado en Jerusalén conmigo lo habéis visto, os he llevado allí. Este es el típico sitio que nunca se enseña en los viajes de peregrinación o así, pero el lugar es sugerente porque cumple todas las condiciones que nos mencionan los evangelios. Hay un lugar, está fuera del recinto amurallado claramente, aquí no hay duda, no hay que hacer trampas con los trazados de la muralla, estaba fuera de la muralla y tiene el aspecto de una calavera y está lo suficientemente apartado como para que sea un buen lugar donde realizar ejecuciones. Bien, al lado de este lugar, además, hay una tumba, es tardía, no es del siglo I, pero el general Gordon de Jartum, que era bueno, uno de estos militares ingleses apasionados por la historia y la arqueología y todas esas cosas, estuvo en Jerusalén y le pareció un lugar curioso que hubiera una tumba al lado del Gólgota. Y esto se ha convertido, digamos, en el Santo Sepulcro de los anglicanos. No veréis, si vais a Jerusalén, nunca veréis fieles de confesión anglicana en el Santo Sepulcro al que va el resto del mundo, porque van aquí. Van a lo que ellos llaman la tumba del jardín,
Y desde allí hay un mirador al que miran a este Gólgota. Bien, y ahora voy a pasar ya a la segunda parte de la charla, que es cómo se enterraba en el siglo I. Por una parte voy a hablar de qué se hacía con el cadáver y por otra, cómo eran las tumbas de la época. Bien, lo primero, nos ceñimos a textos evangélicos, pero que confirman las costumbres funerarias de los judíos de aquella época. El cuerpo debería lavarse. En el caso de un ajusticiado como Jesús, probablemente no se lavó. Pero bueno, se le amortaja. La amortaja era el manto de oración, lo que se llama talit. Es un manto blanco con unas rayas. Normalmente, en la época de Jesús serían negras. Ahora las hay azules y las hay negras. Los que llevan las rayas negras normalmente son judíos sefardíes y los que llevan las rayas azules son judíos askenazis. Y ese manto de oración es el que ha inspirado el diseño de la bandera del Estado de Israel actual, sin la estrella de David. Bien, pues ese manto que se utiliza para rezar, los fieles luego lo van a utilizar también como mortaja. Y por encima de esa mortaja, una sábana blanca, para dar la idea de que por muy lujoso que sea tu manto de oración, donde se pueden ver las diferencias sociales entre unos y otros, la sábana blanca iguala a todos. Y quiere decir que ante la muerte somos todos iguales y da igual, como dice, me parece que es el Papa Francisco el que decía que su madre le había dicho siempre que las mortajas no tienen bolsillos. Pues es un poco esta idea. Y luego antes de amortajar el cadáver, se preparaba, se vertían sobre el cuerpo una serie de perfumes para evitar el mal olor. Aún así, el problema del olor no es tan acusado en el caso judío como el cristiano, porque el caso judío dice que hay que enterrar a los muertos antes de las 24 horas de morir, en el mismo día. Con lo cual no plantea estos problemas de a lo mejor de estar más de 24 horas, 30, 36 o varios días, como ocurre en el mundo cristiano. Pero bueno, hay una parte de perfumes que en el caso de Jesús se dice que como no les dio tiempo a hacerlo el día de su muerte porque entraba el sábado, las mujeres se dispusieron a hacerlo el domingo de Ramos cuando ya había pasado la celebración. Bien, y Lucas dice que lo pusieron en un sepulcro. Normalmente a los muertos se les lleva en andas. Para que nos hagamos una idea de cómo son estos entierros, yo creo que la imagen actual más parecida a esto, lo hemos visto muchas veces en la televisión, en los entierros de muchos palestinos que han sido enterrados como víctimas, como héroes de la yihad, los que se ve multitudes llevando encima una camilla con el cadáver envuelto, normalmente en bandera palestina. Pero si nos imaginamos mortaja blanca en lugar de bandera palestina, nos podemos imaginar más o menos un entierro de esta época. En los entierros de cierta categoría habría plañideras, es decir, lloronas profesionales que cobraban por mostrar dolor ante la pérdida del muerto. Y se depositaba en una tumba. Y aquí es donde entran donde entra en juego las diferentes clases sociales. Esto es una fotografía de un entierro de un muerto sencillo. He puesto tumbas de pobres. Creo que se ve por debajo de la mortaja blanca, se ven unas líneas negras en los pies del cadáver. Este es el talit, este es el manto de oración. En este caso, por ejemplo, es un judío ortodoxo sefardí, porque las rayas son negras. Bien, el muerto se coloca, no se coloca en una caja, se coloca directamente sobre la tierra. Y es bastante, o sea, asistir a un entierro judío es impresionante porque ver bajar una caja, bueno, es una cosa un poco más aséptica, pero ver cómo el cadáver se muere y cómo se deposita en la tierra, a lo mejor se le da un golpe, bueno, impresiona bastante. Pero bueno, es lo que se hace. Así que si uno es pobre, simplemente se le coloca en la tierra, se echa tierra encima y aquí paz y después gloria. Los que hayáis estado, por ejemplo, con Pausanias en Qumran, al lado del cenobio, en el lugar de los manuscritos del Mar Muerto, hay un cementerio de todos los que habían vivido en aquel cenobio, en el que hay cerca de 2.000 cadáveres. El problema es que hay algunos que ya no se sabe muy bien si son miembros de la comunidad qumranita o pastores beduinos que se han seguido enterrando en el mismo lugar
siglos después. Pero todas las tumbas son precisamente iguales. Se colocaban unas cuantas piedras por encima para marcar el lugar, pero ni lápida ni nada. Esto es una tumba de pobres. Tenemos varios, tenemos algún testimonio arqueológico. Yo creo que este es el más interesante, de muertos de época de Jesús. Tenemos otra vez el mapa de la ciudad de Jerusalén y la flecha roja marca un punto al sur de la ciudad. Aquel Dama es el campo de la sangre, es el que aparece mencionado en los evangelios y en Hechos de los Apóstoles, que se compra con el dinero que Judas no quiso aceptar de las 30 monedas. Bueno, en realidad era un cementerio. Y en este cementerio, que está al sur de la ciudad, ahí lo tenemos marcado, es la Gehenna, es el infierno, un sitio espantoso. Ahí se ha encontrado una pequeña tumba que responde a la estructura de este dibujo. Se ve que hay una pequeña sala de entrada y unos huecos donde se colocan cadáveres. En uno de ellos se depositó un cadáver dentro de un nicho y estaba envuelto en la mortaja. Esto es una tumba de rico. De hecho, este era un sacerdote del Templo de Jerusalén y no se hacía enterrar directamente en la tierra, sino en una tumba excavada en la roca. Pues bien, este sacerdote además parece ser que había muerto de lepra, probablemente, o alguna otra enfermedad contagiosa, porque se selló la tumba con yeso. Al excavarla se vio que estaba todo absolutamente impregnado de yeso, cal, para evitar la propagación de la enfermedad. Y además nunca se llegó a retirar ese cadáver de allí. Cuando se abrió, se encontraron partes de los huesos, parte del cabello del muerto. O sea, a ver, esto ya no se hace, lo hacen algunos de los judíos ultraortodoxos actuales, pero no es una costumbre que se haga ahora todo el mundo, que es cortar un mechón del cabello. Ahora lo que sí se hace, y se puede ver, por ejemplo, en todos los ajuares funerarios que se ven en los museos judíos, se peina muy bien al cadáver y se le corta las uñas. Por eso en los ajuares funerarios siempre hay unas tijeras pequeñas. Pero este mechón es más bien de época de Jesús. Y se ha encontrado también parte del sudario. Es uno de los pocos ejemplos de tejido que se ha conservado y que tiene 2.000 años. Así que, bueno, tenemos por lo menos un testimonio de una persona más o menos contemporánea de Jesús que fue enterrada en una tumba de un rico y del cual se conserva incluso parte del sudario. Un testimonio arqueológico que tenemos de un paralelo sugerente. Como he comentado, los ricos se enterraban en tumbas excavadas en la roca. Y ya comenté el otro día que el Valle del Cedrón era el lugar donde se suponía que iba a empezar el juicio final. Así que los más ricos se compraban tumbas allí para estar en primera fila de platea en el juicio final y ser los primeros, no tener que pedir la vez. Bien, las dos tumbas más espectaculares del Valle del Cedrón son esta que se ve aquí, que en realidad es una solo, y otra, que está un poco a la izquierda, que creo que puse la fotografía el otro día, que era un monolito parecido, y una tumba que está detrás. Esta es la más interesante. Tiene dos nombres diferentes. La estructura de la derecha, en realidad, es un nefes. Lo comenté el otro día. No es una tumba, es una roca maciza, no hay nada dentro, y es la exhibición exterior del poderío económico que tenía este muerto. La tumba es, hecho que se ve con los tres franjas negras, es conocida como la tumba de los hijos de Hatzir. Normalmente esta tumba está cerrada con llave, pero algunos años hemos conseguido visitarla, gracias al buen hacer de los guías israelíes que trabajan con nosotros. Y que tienen contacto, nos dejan la llave y podemos entrar. Bien, aquí se ve la estructura de la tumba, como detrás de estas columnas hay una especie de antesala, se pasa luego a una primera sala y de la que salen varias habitaciones y en cada habitación hay varios nichos. Bien, esta es una tumba que está
muy cerca del Hotel King David, en el centro de Jerusalén. Es la conocida como tumba de la familia de Herodes. En este caso, lo que pasa es que toda la escultura de la portada o ha sido machacada o se ha erosionado y no se ve, y se ha perdido también la piedra que cerraba la entrada. Pero eso es otro tipo de tumba monumental excavada en la roca. Y aquí tenemos otra, por ejemplo, en la que se ve perfectamente el friso de la puerta, cómo se ve un primer distribuidor y cómo hay una habitación. En realidad están imitando las estructuras de las casas. Y esta, que yo creo que es la más espectacular, aquí lo que vemos es una escalinata, se ve por la derecha un canal excavado en la pared y al fondo se ven dos ventanucos. Todo esto es una construcción de agua para que los que han participado en los ritos funerarios del entierro en la tumba, que está a la izquierda, se puedan purificar incluso antes de llegar a casa. O sea, la tumba ya cuenta con sus propias instalaciones de baño ritual judío para que uno no esté impuro más tiempo del que es necesario. Este es un dibujo de cómo era esa tumba al completo. Se ve la escalera de bajada, en la parte que no veríamos estaban los ventanucos estos con el agua, y luego se ve que hay un patio de entrada a lo que sería la tumba en sí. Esta tumba es la tumba de la reina Elena de Adiabene. Lamentablemente esto no se puede visitar ahora porque está dentro de la misión arqueológica francesa. Y bueno, han tenido bastantes problemas con los ultraortodoxos que no quieren que se profane esta tumba y ahora la han cerrado. Aún así, yo no renuncio a verla en el futuro y conseguir llevar a algún grupo de Pausanias. Esta tumba era tan monumental que una de las cosas que tenía, se encuentra en algunas fuentes que la puerta no se movía con una piedra rodante empujada a mano, sino que contaba incluso con un ingenioso mecanismo hidráulico que la movía. Y por dentro era una auténtica ciudad. Esta Elena de Adiabene era una mujer conversa, no era judía de nacimiento. Adiabene está en lo que actualmente sería Turquía, en el norte de Turquía más o menos. Se convirtió al judaísmo, se fue a vivir a Jerusalén, se construyó un palacio. Convirtió también a sus hijos, lo que significa que a sus hijos los circuncidó. Claro, le dijeron: oye, mamá, para ti es más fácil, pero para nosotros esto es un problema. Pero el caso es que se convirtieron todos, ella se construyó esta tumba y se hizo enterrar allí. Esto es una tumba súper monumental de la época de Jesús. Bien, es la hora de aplaudir, vamos a hacer una pausa de unos minutos y ahora seguimos.
Bueno, pues seguimos. Mateo, ¿se me escucha? Mateo, manifiéstate. Me ha comentado Mateo que al principio se oía mal, pero que era por saturación de la red. Pero creo que ya se oye bien. Así que, de todas formas, esta conferencia, esto es como lo de que decía mi profesor de Harakiri. Prestad atención porque no lo voy a repetir. Pero si se oye mal, es vuestro problema. Bueno, seguimos. Bueno, estábamos hablando de tumbas de ricos y ricachones. Bien. Por ejemplo, en el complejo de tumbas del Dominus Flevit, que está en el Monte de los Olivos, esto es un dibujo de todo lo que hay por debajo. Hay un auténtico laberinto de cámaras y de nichos debajo de tierras. Como digo, cuanto más dinero tuviera alguien, pues más espacio se podía construir para su familia. Esto, en cierto sentido, los que hayáis estado también con nosotros en Jordania, en Petra, pues lo hemos visto. Allí tiene otro trasfondo de religión nabatea y hay otra forma de adorar al muerto, pero la idea de que el más rico tiene la tumba más grande y las tumbas por dentro son auténticas casas, pues incluso en algunos casos, como recordaréis, por ejemplo, en la pequeña Petra, pintadas y decoradas. No todos los años lo hemos visto, lo de la pequeña Petra, pero bueno, hay gente que insiste mucho y que al final consigue que les llevemos. Bueno, por ejemplo, este es el plano de la tumba de Helena de Adiabene por dentro. Se ve, tiene un distribuidor central y luego varias salas, y en cada sala salen varios nichos alargados donde se van colocando los muertos. El problema de esto es que esto cuesta mucho excavar esta roca, y en una familia de muchos miembros, una tumba de esta, aunque parezca que es muy numerosa, pues no lo es tanto. Esta fotografía está tomada en una tumba que está dentro del Santo Sepulcro cristiano y que normalmente nadie ve, excepto los que habéis venido con nosotros. No sé si la recordáis, es conocida como la tumba de José de Arimatea y está muy cerca de la rotonda. Se ven perfectamente los huecos donde se colocan los cadáveres. Esta tumba es muy, muy pequeña, pero es de época de Jesús. Esta es más grande, está al norte de la ciudad y se ve que están colocados los nichos en dos alturas, con también un distribuidor. Y al otro lado, desde donde está tomada la foto, pues ocurre exactamente lo mismo. Esto es muy interesante. Esto es un arcosolio. Aquí se colocaba el cadáver, pero con la intención de que se pudriera, desapareciera toda la carne. Y una vez que quedaran los huesos nada más, se retiraban los huesos y se colocaban en un osario. Es lo que hemos visto antes en el caso del osario de Juanito. Luego vamos a ver otros osarios. Bien, pero como se ve, el arcosolio no se cierra. Se deja que el cadáver es un pudridero, en realidad. Bien, aquí tenemos otros arcosolios. Y aquí tenemos a un guía de Pausanias tumbado en un arcosolio para comprobar que efectivamente cabe un cadáver ahí sin ningún problema. Bien. La puerta de las tumbas se cerraban con otras grandes piedras. El nombre hebreo es Golel. Golel viene de una raíz que indica rodar, rueda. El problema de los evangelios es que están escritos en griego. Y normalmente nos hemos hecho la idea de esta imagen, exactamente la imagen que tenemos en esta fotografía, de una piedra rodante. Porque las mujeres lo que dicen es quién moverá la piedra cuando nosotros vayamos a la tumba, o según las versiones, en otras versiones, ya se han encontrado la piedra rodada y la tumba está abierta. El problema es que el verbo griego puede significar hacer rodar o simplemente correr, mover. Y de hecho, la mayoría de las tumbas de época de Jesús no tenían una piedra
redonda, como esta. Estas tumbas con piedra redonda normalmente son un poco más tardías, son del siglo segundo y tercero. La mayoría de las tumbas de época de Jesús, la piedra que cerraba la puerta tenía más bien la forma como de un tapón de corcho, de champán. Una parte más rebajada y la otra cuadrada. Se colocaba delante de la puerta y se empujaba. Esas quedan muy pocas tumbas, pero ya me equivoco. Tanto el relato griego como este tipo de tumbas que es más tardía y que hay bastantes, incluso el propio Jerusalén. Bien, he comentado que una vez que se pudre el cuerpo, se retiran los huesos y se colocan en un osario. Y el osario se deposita pues, en la distribución que tienen las tumbas. Esto se hacía para poder volver a aprovechar el espacio destinado a los cadáveres completos y de esta manera ahorrarte el tener que construir otra tumba. Esto era una trabajera tremenda. Incluso los más ricos cedían a la tentación de tener que volver a tocar un cadáver y colocarlo en el osario. Como la creencia de la mayoría de las sectas judías es en la resurrección, quizá uno necesite su cuerpo en la otra vida. Por tanto, lo que se hace es, igual que hemos visto en el caso de Juanito, poner el nombre del muerto en el osario para saber que los huesos que hay dentro pertenecen a esta persona. Por eso no se tira, por ejemplo, a una fosa, a un osario común o algo parecido. Se sigue tratando con respeto el resto del cuerpo por si en el día de la resurrección se necesita. Los osarios normalmente son como este, la de piedra caliza. Los hay más decorados, los hay menos decorados. Este es muy interesante. Esto salió a la luz, este me parece que fue en el año 2002. Y es conocido como el osario de Santiago. Santiago, ya hemos dicho que es Jacob. Y en este caso se refiere a Santiago, el hermano de Jesús. Es decir, a este Jacob, a este Santiago, que lo condenaron a muerte tirándolo desde el pináculo del templo. En el año 62. Por cierto, que no se mató, que es una cosa absolutamente surrealista, que no muriera, y un batanero lo remató a palos. Pero bueno, este dato es de cine gore, pero bueno, porque lo sepáis, que no dejaban las cosas a medio hacer. Bien, este osario tiene una inscripción que se ve aquí tallada, se lee de derecha a izquierda y está en arameo. Está en arameo, sí. Para los que leáis arameo en la intimidad, como el expresidente Aznar, pues podréis ver claramente que pone Jacob Bar, hijo Joseph, es decir, Jacob, hijo de José, y luego Aj Yeshua. Jacob, hijo de José, hermano de Jesús. Eso es lo que pone el osario. Bien, según esto, cuando se presentó este descubrimiento, este descubrimiento lo hizo público André Lambert, es un profesor de arqueología de la Sorbona de París. Y dijo que lo había encontrado en el mercado de antigüedades de Belén, es decir, no está encontrado en una excavación, está encontrado fuera de contexto arqueológico, pero ofrecía, digamos, su estudio. Por una parte, el osario, tallado en piedra caliza, responde a la tipología de osarios del siglo I. Perfecto. El estudio estadístico de qué posibilidades hay de que un Jacob sea hijo de José y que además tenga un hermano que se llama Jesús, decía que la verdad es que no sé de dónde sacó los datos de cuál era la proporción de nombres propios en época de Jesús, pero bueno, él presentó este dato. Decía que era bajísima la posibilidad y que además fuese un Jesús tan importante como para hacerlo figurar en la inscripción, porque normalmente la inscripción tenía que haber sido Jacob, hijo de José. Es el apellido de alguien, el nombre de tu padre. Ya está. Bien, insistí entonces en que era un caso estadísticamente muy extraño y que muy probablemente se refería a este Santiago, hermano de Jesús, del que habla Pablo, habla Flavio Josefo, y que es un personaje histórico relacionado con Jesús de Nazaret. Decía además que había hecho un estudio de la pátina que tenía la inscripción. La pátina es los restos que se van depositando en la talla una vez hecha. Se habían analizado y daban una antigüedad de unos 2.000 años.
Perfecto. Me gustaría señalar que la pátina analizada era de la primera parte de la frase, del Yaakov Bar Yosef. Bien, no sé si se verá bien a pantalla completa, pero donde está marcada la flecha roja, de ahí hacia la izquierda, es Aj Yeshua. Y se puede ver que el tipo de talla es completamente diferente. Es mucho más chapucera, mucho más superficial, y se ve claramente que es un añadido. Bien, esto se hizo una presentación. Esto fue uno de los primeros actos globales de la época de Internet. Se presentó en todo el mundo y luego se preparó una exposición en el Royal Museum de Ontario, en Canadá. Se empaquetó el osario y cuando llegó a Canadá se había roto. ¿Por dónde se había roto? Por la inscripción. El director del Museo de Ontario dio una rueda de prensa en la que dijo que, por supuesto, que el museo se ocupaba de la restauración de la pieza y que nadie se preocupara porque el osario seguía valiendo 2 millones de dólares. Bien, y ahí ya la gente se puso un poco en guardia. Es decir, el objeto no tiene contexto arqueológico. La inscripción es claramente obra de dos manos diferentes. Se ha roto justamente por la parte de Aj Yeshua, de forma que no se puede hacer un análisis de la pátina de esta parte. Con lo cual queda inutilizado queda invalidada la posibilidad de un análisis independiente al que ofrecía Lamer. Y luego esa declaración tan clara de tranquilos que esto sigo valiendo 2 millones de dólares. Y entonces alguien dijo, oye, pues a mí este André Lamer me suena. Y recordó otra historia de 1985, una época en la que todavía no existía Internet, pero en la que el bueno de André Lambert publicó en una revista especializada de arqueología bíblica, es decir, un mundo absolutamente marginal, un artículo sobre esta pieza que vemos en la fotografía. Es una granada de marfil más o menos de este tamaño, lo que se me ve en los dedos, pequeñísimo. Decía que lo había encontrado en el mercado de antigüedades de Belén, otra vez el mismo sitio, fuera de contexto arqueológico. Y tenía una inscripción que se ve alrededor de toda la granada, que dice Levita Kohanim, es decir, para la casa de los sacerdotes. Por el tipo de escritura analizada, coincidía con el tipo de letra más o menos del siglo VII, VIII antes de Cristo. El problema de esta granada de marfil es que es tan pequeña que no se puede hacer una prueba de carbono 14 porque se destruiría entera la pieza. No tiene contexto arqueológico, con lo cual, ¿cómo sabemos que es real y que no es una falsificación? Pues fe. Tenemos que fiarnos de la opinión de un experto, y André Lambert era un experto. No se volvió a saber nada de la granada, y 2 años después volvió a publicar un artículo, bueno, dándole vueltas otra vez a lo mismo. Esta vez el gobierno israelí estuvo rápido y pagó 600.000 dólares del año 80 y pico por la granada, 600.000 dólares. Y la colocó en una sala, en el centro de una sala, en el Museo de Israel. Yo recuerdo haberla visto allí. Pero si uno va ahora al Museo de Israel y pregunta por la granada, no la encontrará y los vigilantes del museo dirán que de qué granada estamos hablando. ¿Por qué? Pues porque al final se atan cabos y se ve que el bueno de André Lamer es un especialista en estimar a coleccionistas de antigüedades, bien sean privados o bien sea el Museo de Israel. Basándose en el prestigio que él tiene como profesor de la Sorbona, pues se inventa piezas que es indemostrable. O sea, no se pueden analizar, por ejemplo, el del carbono 14 o la pátina de la inscripción, y hay que basarse simplemente en análisis estilísticos del osario o el tipo de letra utilizado en la granada. Esto del tipo de letra no tiene ningún valor. Recuerdo en la excavación de Tel Hatzor, donde yo estuve en Israel, nosotros cogíamos trozos de cerámica y escribíamos imitando letra antigua. Y bueno, era un juego típico de excavaciones, el meterlo luego en un cubo y que lo descubriera otra persona y echarnos unas risas hasta que se diera cuenta de que era falso. Y algunas veces no se daban cuenta de que era falso. Hay muchas historias sobre falsificaciones que han acabado en los museos. Hay una, por ejemplo, muy importante en el mundo egipcio, en una excavación en Egipto, varios de los participantes británicos falsificaron una pieza y al director de la excavación, que ya era muy mayor, le hizo tanta ilusión descubrir aquello
que no tuviera un corazón para decirle que era falso. Y entonces la pieza acabó en un museo, pero después de morir el profesor, uno de los participantes de aquel engaño, publicó un artículo contando toda la historia y la pieza fue retirada. En fin, algo habitual. Bueno, a donde quería llegar era al objeto en sí. El osario de Santiago, probablemente el osario en sí es real. Se pueden encontrar en el mercado de antiguos de Belén y el mercado de Jerusalén. También hay osarios sin inscripción que uno puede comprar, pues a lo mejor por 1.000, 2.000, $3.000. Pero claro, la inscripción, que es lo que realmente le daría un valor de 2 millones de dólares, es falsa. Es falsa. El director del Museo de Ontario ahora mismo está en la cárcel y el prestigio de André Lamer pues está bastante bajo. Bueno, otra tumba interesante es la de... Dime, ¿qué pasa? ¿Qué quieres, Maurice? Dime. ¿Otra vez? ¿Sí? A ver, que insisten que quiere ir a Jerusalén. Y este es el momento de publicidad. Recordad, si queréis ir a Jerusalén, la mejor forma es con viajes Pausanias. ¿Vale, Maurice? ¿Sí? Pues hala, venga, vete a tus cosas. Bien, decía, la tumba de Caifás. En la tumba de Caifás se encontró este osario. Veis que este es más lujoso, es el osario de una persona ya con dinero, que se puede permitir una decoración esculpida en los laterales. Hay algunos que tienen decoración en todos los lados. Toda la decoración normalmente es de dos tipos, o bien geométrica, patrones geométricos como este, o florales, con lo cual cumplen toda la normativa judía que prohíbe las representaciones humanas, o en algunos casos es una representación arquitectónica y lo que está replicando es la fachada del Templo de Jerusalén. Bien, lo interesante de este osario es que también tiene una inscripción. Aquí se ve perfectamente las incisiones en la pared y es Joseph Bar Caifá, José hijo de Caifás. Cuando se habla del personaje de Caifás en los evangelios, en realidad es como un apellido. Se llamaba José y era hijo de Caifás. Bien, pues este, a diferencia del otro osario, probablemente sí es uno de los pocos objetos arqueológicos que nos llevan directamente a un personaje relacionado con la pasión de Jesús. Bien, he hecho un repaso entonces de cómo sería más o menos el entierro de una persona rica. Lo he hecho porque los evangelios nos hablan de un personaje llamado José de Arimatea que pide el cadáver de Jesús para enterrarlo. Y si uno pregunta al común de los mortales quién era José de Arimatea, pues unos dirán que era un seguidor de Jesús, que era un amigo de Jesús y que era un hombre rico. Pero en realidad los textos hay que leerlos en orden. Y aquí vamos a hacer un poco de filología. Los textos de los evangelios están escritos no en el orden en el que los leemos en un Nuevo Testamento, sino que el más antiguo es Marcos. Luego es Mateo, luego es Lucas y luego es Juan. Y yo os invito a que luego cojáis los evangelios, recordad, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, y veáis los pasajes relativos a José de Arimatea. Y veréis que en el caso de Lucas, perdón, de Marcos, el más antiguo, no se dice que era seguidor de Jesús, no se dice que era amigo de Jesús y no se dice que era rico. Y algo más importante, se dice que era un hombre justo y que era miembro del Sanedrín. Y no dice, y esto es muy importante para las traducciones, por eso habéis visto, por ejemplo, al principio a Maurice leyendo los evangelios en griego, no los estaba leyendo en una traducción. El evangelio más antiguo, Marcos, no dice que lo enterrase en su tumba, dice que lo enterró en una tumba. Y pensaréis, bueno, esto no tiene mucha importancia. Pues sí la tiene. La diferencia entre que uno sea un seguidor de Jesús y preste su propia tumba para enterrar el cuerpo y que simplemente uno sea un miembro del Sanedrín y que entierre a Jesús en una tumba es abismal. Sabemos que en época de Jesús existía una institución que se llamaba el Sanedrín, de esta hemos hablado. El Gran Sanedrín es la reunión de 72 miembros que juzga asuntos de la capital, por ejemplo, o los grandes asuntos
de jurisdicción judía. Pero había sanedrines pequeños que en realidad serían como comandancias, con muy pocos miembros, que se encargaban de ciertos servicios para la comunidad judía. Y uno de estos sanedrines se encargaba de enterrar a los ajusticiados. ¿Por qué? Porque los ajusticiados solían ser judíos, aunque los ejecutores fueran romanos, los muertos eran judíos, y porque había un gran interés en dar a todos los judíos, fuera quien fuera, un entierro digno y que no impurificasen al resto de la población. Por ejemplo, habría que enterrarlos antes de que llegara el sábado, no se pueden dejar cadáveres expuestos al aire libre, eso lo dice la ley judía, de manera que el propio Sanedrín, como institución judía cumplidora de la ley de Moisés, es la que se encarga de enterrar a los muertos ajusticiados. Y aquí es donde entra en juego José de Arimatea. Quizás la versión más antigua de Marcos nos está dando la pista. José de Arimatea probablemente era un miembro de este Sanedrín, es decir, era un funcionario municipal. No enterró a Jesús porque fuese un seguidor suyo. Si leéis luego los pasajes de Mateo, Lucas y Juan, veis que se van añadiendo cosas. Era seguidor, estaba en el Sanedrín, pero no se mostró de acuerdo. Lo enterró en su tumba. Se van añadiendo detalles que no están en el texto original de Marcos y que todos ellos conocen, porque todos los evangelistas conocen el texto de Marcos. Es decir, están metiendo cosas, detalles de su propia cosecha para hacer cada vez más próximo el personaje de Jesús. ¿Qué ocurre entonces? Que nos encontramos simplemente no con un fiel cristiano o un seguidor de Jesús, sino simplemente con un funcionario judío que se encarga de enterrar a los ajusticiados en el patíbulo romano, que era el Gólgota. ¿Y qué se hace con un ajusticiado? Porque recordemos que todos los apóstoles han abandonado a Jesús, lo han abandonado ya en el momento del prendimiento, y recordemos también que todas las escenas en las que aparecen mujeres en el Gólgota probablemente son ficticias. Las mujeres no tenían permiso para estar en un sitio de una alta impureza ritual y allí en público. Nos hemos acostumbrado a ver eso en el cine de la Virgen María al pie de la cruz y la escena de Juan de madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre, pero todo eso no se corresponde con lo que se permitiría según las costumbres judías en época de Jesús. No había mujeres y los apóstoles tampoco estarían allí presentes. Era un lugar de ejecución romana. Y cuando se le permitía al funcionario judío encargarse de los cuerpos, pues, bueno, pues quizá lo más probable es que acabaran todos en una fosa común. Solo si admitimos las versiones de Lucas, Juan, en las que se dice claramente ya que José de Arimatea es un seguidor de Jesús, es un amigo que además es rico, podríamos admitir la idea de que Jesús acaba realmente en una tumba de rico y no en una fosa común. Y el asunto de la fosa común viene además reforzado por un texto muy poco conocido y de estos que nunca se lee en misa, que está en Hechos de los Apóstoles. Los habitantes de Jerusalén, sus jefes, y los jefes de los habitantes de Jerusalén, los judíos, son los funcionarios del Sanedrín. Lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Es decir, el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y enterrado por las autoridades judías. Eso es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Este es uno de estos textos que, como digo, ni se lee en misa ni se lee habitualmente cuando uno intenta contrastar los pasajes evangélicos y uno prefiere agarrarse a la tumba bonita de un rico. Pero quizá la historia no fue así y lo que viene a continuación, que es la creencia, el desarrollo de la creencia en la resurrección, tiene mucho que ver con no con una tumba vacía, sino con una ausencia de un cadáver, que fue enterrado en una fosa común y nunca apareció. No es demostrable, pero es una hipótesis con la que se puede trabajar desde el punto de vista histórico. No soy el único que sostiene esto, hay otros investigadores que lo sostienen y, por supuesto, estamos marcados con una cruz bien negra y tachados de herejes por el sector más confesional de las investigaciones del Nuevo Testamento. Pero bueno, tenemos tiempo para
seguir investigando y ya veremos quién tiene razón. Y hasta aquí la charla de hoy. Espero que os haya interesado, entretenido, que haya quedado todo más o menos claro. Y nada, seguid atentos al programa de Viajes Pausanias y esperamos viajar con todos muy pronto. Y Maurice, ¿quiere decir adiós? ¿Quiere decir adiós? Pues venga, despídete. Muy bien, te están aplaudiendo. Muy bien, hala. Venga. Adiós.